Hey, muy bien, estuve aquí, yo que comentando, hoy os traigo un nuevo vídeo. Hoy os traigo un pedazo de vídeo, un vídeo que me ha quedado muy chulo porque en principio, como veis, hoy quería dedicar el vídeo a la M4, que es un arma que prácticamente casi nadie utiliza ya, sobre todo en rangos altos. Es un arma que no se ve mucho porque sí que es verdad que es muy precisa, pero dispara no demasiado rápido y el daño es bastante bajo, de los peores. Así que he dicho, vamos a probarla un día en Ranked a ver qué tal. Me estoy acercando muchísimo ya al Locus, o sea, para el siguiente vídeo puede que lo tenga ya de ya, así que igual mañana tenéis el Locus ya por aquí de la Ranked. Así que perfecto. Y nada, os voy a dejar dos partidotes. Sobre todo el primero me ha encantado, porque la verdad está muy chulo. Y el segundo, os hago un poquito de spoiler, ha sido un BD. Simplemente eso, me pedís mucho BD, no suele tocar mucho BD. Y bueno, pues en este caso me ha tocado. Ya sabéis que juego en emulador actualmente, los enemigos son todos de emulador también, así que no hay ningún tipo de problema. Con lo cual, espero que os mole, gente, al lío. Bueno, estoy yo en pro, que se supone que es el primero de los maestros. Y luego está el segundo maestro, que es este. Los demás no sé qué rango son, me ha puesto Summit, tío. No quería Summit con esta arma, la verdad. Con la M4 no quiero Summit. A ver qué tal juegan. Los compañeros no creo que sean malos, ni mucho menos. A ver qué tal los enemigos. Hay un par de los enemigos que llevan la skin esta del Battle Royale del rango alto. Así que lo suyo habrán jugado. Rush B, vale. Voy a meter la mina y voy a mirar arriba. Vale, se ha comido la mina, pero hay más. Creo que lo tienen los compis. Voy a matar a los de A. El que salga de A lo mato yo. Pillad la bandera. Rápido. Vale, los de A los mato yo. Bueno, este igual no, ¿sabes? Una bala, tío. Es lo malo de este arma. Le he dado muchísimo. Le he dado atravesando quizás un poquito. Y se ha liado. Oye, ¿por qué no hemos pillado B? Es mi pregunta. Si un compañero se ha hecho una tiple y yo estaba pillándoles el spawn. Vamos a pillar esto rápido para... No entiendo por qué no hemos pillado B, la verdad. Ahora tienen ellos la parte de arriba, cosa que no me mola un pelo. Si me viene una PW de cerca, tengo que intentar hacer esas cosas. Y la verdad es que... van a pillar B, seguro. Ahora sí que van... Hostia. Vale, se ha quedado como pillado ahí. Ya lo sé que tienen B, ya, hijo. Yo sí iba a subir. Hostia, qué lagazo. ¡No! ¡Qué lagazo! Voy. Esta arma es demasiado lenta para esas cosas, pero bueno, ni tan mal, bien. Vale, vuelven a C. Demasiado lenta, tío. Así mi compañero se lo cargase. Nunca era esa breva, ¿no? Se lleva al medio. Voy a ayudar. Hay uno más ahí. Vale, buena. Hay que pillar esto. Voy. Pilla tu B. Tengo que pillar yo esto. No sé si me está cubriendo el tío este. Hemos pillado B al menos. Por si acaso. Tengo el helicóptero. Voy. Buah, me he cargado a todos. Voy a tirarlo a V. Mierda, justo. También es mala suerte, ¿sabes? Voy aquí. Contra. No es tirar el helicóptero ya, El de A, cuidado. Voy a rápido. Bueno, compañero, bien ayudado ahí. Vienen por aquí dos, me van a matar, seguro. Son tres. Qué buena mi compañero, me falta uno. Buah, se ha quedado nada, tío, qué pena, eran muchos. Bueno, he contenido un montón ahí, eso es muy bueno. Vamos a volver a tirar las rachas esta rápido. El helicóptero me lo estoy guardando, quizás. Me ha colado, tío. Vale, guadaña fuera. Buena esa. Vale, estamos conteniendo bien. Me está gustando el arranque, es entretenida, los enemigos no son malos. También he puesto ahí eso. Uno viene por aquí. Dos. A esta distancia los tengo bien controlados con esta arma. Esa barricada que han puesto creo que les jode más que otra cosa, la verdad. Sigo aguantando esto. ¡Cuidado, espalda! No lo he matado justo, creo. ¿Sí? Vale, molotov ahí. Vale, perfecto. Muy buen bando. O sea, me hincha a matar, ¿eh? Nada más la M4. No me gusta para tan cerca, tío. No me gusta para tan cerca. A ver, dispara rápido, pero el daño que tiene es muy bajo.
para lejos, como no se mueve mucho y dispara relativamente rápido y el alcance con este modelo no está mal, pues va bastante bien. Vamos a tirar absolutamente todo y tengo para patear el helicóptero también, aparte de la máquina de guerra. Van a meterse el tirón a B seguramente todos. Vale, creo que ha muerto el otro, ¿verdad? Sí. Voy a meter esto. Nos van a A, ¿eh? Algunos de ellos. A C. Vale. Voy a meter esto. No sé si voy a poder, ¿eh? Ah, por mí, seguro. Ah, no. Vale, buena. Vale, perfecto. Quiero sobre todo pillar el top. Aquí estoy muy mal colocado, pero bueno, igual hago algo. ¿Esa barricada es nuestra? Diría que sí. Van a ir por arriba y me van a reventar el culo. Ahí está. Quiero tener yo la parte de arriba controlada para saber 100% que no están ellos, porque es una parte muy importante del mapa. Uy, qué buena esa la mina. Estaba ahí esperando ese tío. ¿Tú sin Bravo? No, no. Hay uno que lleva fantasma, tengo que tener cuidado. Están que sí que no, ¿eh? Vale, me da igual, le voy a tirar el contra ahora. Buena, compañero. Va hinchada de ranked, chavales. Ya sé, estoy jugando súper concentrado. Creo que me venían dos por aquí. Venía uno, por lo menos. ¿Por medio? Tenemos bien controlado todo, más o menos. Vale. Vale, venía otro. Pero me he hecho para atrás un poco y ya está. Tengo otro chopper. Me he hinchado, ¿eh? Creo que me duplica antes uno de los choppers. Voy a tirarlo aquí. Arco, muerto. Es un compañero, me ha asustado, tío, con el traje ese. Entra por su espalda. Creo que se ha rendido, parece, ¿no? UAV. Este se ha rendido, creo yo. ¡Nuclear! No me da tiempo, ¿no? ¡Nuclear en ranked, chavales, según suba pro! ¡Nice! ¡Nice, nice, eh! Hacía bastante que no se acabó una nuclear. La última vez, de hecho, fue con la M4 también, pero en rango súper bajo. Fue el novato el año pasado. Muy buena. Muy, muy buena. Pedazo de ranked, ¿eh? No voy a ponerlo en la nuclear en el título, así no hay spoiler. Vamos a jugar otra. Me ha gustado la M4, sinceramente. Me ha parecido bastante buena porque tiene muy buena precisión. Lo bueno, o sea, lo malo, como os digo, es que... Bueno, hacía la caída nuclear y todo, ¿eh? He reventado mi helicóptero, ¿qué le ha pasado? Está ahí mareado. Lo malo es eso, tío, el tema de daño de cerca, pero igualmente va muy bien, tío, la M4. Por lo menos este modelo a mí me gusta mucho. Madre mía, es que va hinchada de ranked, ¿eh? O sea, he jugado bastante bien. Ya, o sea, tanto que me pone Summit, al final tengo control del mapa. Los compañeros han jugado bastante bien, no han matado una barbaridad, pero me han controlado muy bien el mapa. Y yo pues me he dedicado a slayar como un enfermo, han pillado bien las banderas, etcétera. Hay que, o sea, si tú tienes un tío en tu equipo que hace, no sé cuántas kills me he hecho, 50... Mira, me están invitando, casi 50. Tú tienes un tío que te hace 50 kills en el equipo, tienes que aprovechar de hacer banderas, o sea, tienes que pillar banderas. Así que nada, vamos a la siguiente. Vale, chavales, directamente me he unido a este tío que me ha invitado. Este está en una liga toda, o sea, prácticamente me saca una liga entera. Le ha gustado cómo he jugado, ha tocado buscar y destruir, que parece que os gusta mucho. Y la M4 creo que me va a ir bien. El chaval este me ha invitado y he dicho, vamos a jugar, venga, va. Se ha unido otro también. Vamos allá, señores, atacamos nosotros. La bomba más fácil de atacar es A. Pero también es verdad que si te cuelas a B, luego lo tienes muy bien. Porque en A siempre están mirando un montón los snipers y tal. Así que no sé si rushear el medio o meterme por aquí y aguantar luego. Voy a meterme por aquí con el compañero. ¿Va a tirar la mina? No, me está bloqueando, crack. Vale, uno en el fondo. Dos en el fondo. Va a tirar un RPG el perro. Ese es el del sniper, tengo que tener cuidado, además le he fallado bastante. Se me ha ido un poquito el arma para arriba. Muerto. Hemos perdido la bomba. Compañeros, hay que perder la bomba ahí. No veo bien con el icono de la bomba. La hemos vuelto a pillar, la hemos vuelto a matar. Está ahí, ¿no? En el fondo, supongo. Voy a entrar yo por la espalda. Vale, buena. Vale, vale.
Podrían haber aprovechado la unidad. Les hemos hecho el lío a los del fondo. No, han estado un poco lentos, sobre todo el segundo, el que le he fallado yo. Ese me tenía que haber matado, sinceramente. Vale, no sé si entrarles por el medio del todo. Vamos corriendo por aquí con la mina. No sé si entrar por aquí por medio. A ver si me dejan. No sé si me han visto pasar. ¿Uno aquí? No. No, sí, está rusheando, creo. Me pilla otro de base. Tenemos gente por aquí, cerca. Voy a ayudar al compañero un poco, que está puteado, creo. Mejor rotamos, sí, ¿eh? Mejor vamos a la otra bomba, compañero. Bueno, saben que estoy yo por medio, pero me he ido para atrás. Así que están un poco rayados conmigo. Si el compañero le amaga, puedo ir yo por aquí. Está el sniper ahí. Voy a ponerla yo. Oh, está ahí en la esquina, vale, lo tienen. Sin problema, lo tienen ahí localizado. No pensaba que estaba... Este era el que había escuchado yo entonces. No sabía exactamente dónde estaba y lo tienen, ya lo han visto. No, no tienes el Predator ahora. Malgasto, tío. Lo matan de sobra. Bueno, compañeros, lo había escuchado, pero me esperaba que estuviese dándonos la vuelta o algo. O sea, lo había escuchado cuando yo estaba en el avión. He escuchado metal y he dicho, ¿metal? O sea, o está muy cerca mío o está yendo por la derecha. Pero como ha ido el compañero y lo ha matado el sniper del fondo, no me esperaba que el tío estuviese ahí, ¿sabes? Bueno, luego nos toca atacar, ¿no? O sea, defender, perdón. Es una buena idea hacer esto. Estoy mirando a ver si pilla alguno al fondo y tal. Arriba tengo que tener cuidado. De momento no veo a nadie, así que voy a avanzar un poco. Nos hemos colado, ¿eh? Deberíamos plantar aquí. Están todos en A, creo. Se puede subir arriba del todo aquí, ¿eh? Por aquí. No sé quién lleva la bomba, ¿la llevo yo? Creo que igual la llevo yo. El icono de la bomba me raya. Creo que la llevo yo, ¿eh? Sí, la llevo yo. ¿Tengo pulsado? Tenía que haber plantado yo. No me acordaba que tenía la bomba ahí. Es que normalmente no sale el icono ahí. Como venga por medio me jode, pero confío un poco en el compañero. Debería ponerme un poco más atrás. Vale. ¿Cómo la mina? Está pegándose por ahí. Detrás suyo, ¿no? Uno para uno. Y lo tengo. Vale, estaba pegándose con el compañero y yo estaba bien colocado, así que perfecto. Buena ronda. Soy tonto, ¿eh? No sabía que tenía yo la bomba. La próxima vez lo hubiese plantado mucho antes, ahí culpa mía. Ahí si me flamean, lo entiendo perfectamente. Esta vez no la pillo yo. No soy normalmente yo un tío que le guste ir con la bomba, ¿eh? A ningún sitio. Me va a matar, me mata, tío. Justo me ha venido con una PW en la cara, tío. Muy mala suerte ahí, ¿sabes? Porque con la M4, además, si me desliza tanto, es muy complicado apuntarle. Me gana él de sobra. Solo me tiene que disparar de cadera y yo con la M4 tengo que intentar apuntarle. Le deja muy tocado, por lo menos mi equipo ha tradeado. Cosa que, mira, le pillase por la espalda, perfecto. Está jugando muy bien el equipo. Realmente, o sea, atacando es bastante worth que yo muera, pero mi equipo consiga matar al que me ha matado. Porque normalmente es más difícil atacar que defender. También depende un poco del mapa en BD. Pero si se tradea la kill, es decir, a mí el tío me mata. Pero si lo matan a él, no hay ningún tipo de problema. Es buen tradeo. Otra ronda ganada por el equipo, perfecto. Nos faltarían dos y ya estaría. Vale. Esta la ha hecho bien el tío, le he escuchado y cuando me he girado he tenido la mala suerte de que el justo el tío me había cruzado ya y es muy complicado. Sabéis que aquí empecé una herida de tiro y yo me cuesta mucho disparar de cerca, empecé. Vamos a ir esta vez por aquí. Voy a poner esto aquí. Esto no es la derecha, ¿verdad? Sí. Y otro más. Buena, se comió la mina. Vale, compañero, buena ahí. La bomba está en base, pero bueno, da igual, ¿no? No hay nadie en base suya, ¿no? No parece. Sí, hay uno ahí escondido, arriba, está. Está arriba, arriba del todo o en el segundo piso.
Está arriba. Sí, segundo piso, le veo ahí, ¿no? La pierna, justo. Ahí estaba, creo. Lo ha visto mi compañero desde ahí, buen ángulo. Vale, pues GG's, en principio, o sea, están desanimados. Nosotros estamos jugando bien, los compañeros están jugando de puta madre. Yo voy primerillo. No sé, no está siendo una mega partida la hostia, pero está siendo un buen buey, la verdad. Ahora nos toca defender a nosotros, cosa que en principio es más fácil. Las minas las estoy poniendo bastante bien, ¿eh? Normalmente a veces llevan el tema anti-minas y todo eso, pero bueno. Voy a asomarme por aquí. Vale, hay uno ahí. Le he visto el brazo, pero no sé si atravieso eso con la M4. Por hacer un poco de ruido no pasa nada. Sí, como asome con el sniper y le falle un poco, estoy muerto. Sniper. Están en su base, atrás del todo, ¿no? Se pillé. Estaba tocado, le había dado a mi compañero un tiro. Se pueden haber colado a B, ¿eh? Perfectamente ellos. Voy a mirarlo. Estamos todos aquí. Nos pueden venir por la espalda. De hecho, el compañero está peleando ya con alguien. Te lo mato, me dejo un tiro, perfecto. Voy a ayudarle un poquito más. ¿A qué apoyos? Hay que jugar en equipo. Veis, es un trabajo en equipo. Que no quiere decir que de vez en cuando pueda sacarte el nepe y hacerte una jugada y un clutch o lo que sea, pero normalmente veis, es trabajo en equipo. Aunque no me estoy comunicando con ellos, hay que fijarse dónde están, qué está mirando cada uno y qué tengo que hacer yo para intentar que no se nos cuele nadie por ningún sitio y defender las bombas bien. Queda uno, que podría estar escondido en cualquier sitio. Ha tirado un francazo a alguien. Hago yo un poco de cebo. Tenemos que ir juntos para que nos mate uno a uno. Lo peor que podéis hacer cuando os quede un tío es ir a por él uno a uno. Ya lo he visto. Vale, le he dejado tocado. No travieso eso. Está un tiro. Joder, no se muere. Ah, son dos. Están ahí los dos. Vale, digo, joder, ¿por qué no se muere? El cabrón, son dos. Vale, vale, vale. Asistencia a la doble. Digo, hostia, qué cabrones, ¿eh? No se morían, tío. O sea, a ver, con otra arma... La S36 los hubiese matado de sobra. Con otra arma mejor de lejos, los hubiese matado de sobra. La M4 tiene poco daño. Y encima no atraviesa prácticamente nada, tío. Pero bueno, buen baile, chavales. Así, mira, tenéis dos cosas que me habéis pedido hace bastante en ranked. Una nuclear, que es complicada normalmente. Y eso que estamos en rango de ya maestro normal, como le llamáis vosotros, maestro rojo. Y aparte de eso, también un BD, que me habéis pedido un montón y no toca mucho. Pues mira, me he unido a este chaval y ha tocado BD. Bueno, de hecho aquí está, nos queda poquito para subir ya Pro 2, que es el tema de del Locus. Así que voy a abandonar ya a este señor. La verdad es que un placer haber jugado con él. Ha jugado muy bien en general, éramos un grupito de tres. Así que nada, eso me ha gustado, me gusta, favoritos, suscribirse para más gente. Nos vemos, adiós.